tiene un está solucionando un problemita técnico. Ah, ya está con nosotros nuevamente. Jess, para que por favor ya demos inicio. Gracias. Sí, se me había ido el internet, así que bueno, pues nada, ya estamos acá de regreso. Tenemos 34 personas, así que podemos ir arrancando. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Jessica Blandón, soy profesional en comunicación con énfasis en producción audiovisual. Tengo una experiencia de más de 10 años en televisión y ahora trabajo para la Secretaría de Cultura en el sector audiovisual. Hoy vamos a hacer una masterclass acerca de la edición y la parte de la postproducción. Yo les tengo unos materiales para que de alguna manera puedan ir entendiendo un poco mejor sobre esto. La idea es que luego puedan acceder a ellos, así que no quiero de pronto que se vayan a preocupar de pronto tomando apuntes o realmente pensando que vamos de pronto muy rápido. La idea es que puedan tener en este momento una idea general de lo que es la edición y de algunos programas o aplicaciones que pueden utilizar. O sea, aquí les voy a brindar las herramientas y de alguna manera abrir como el campo. Yo me imagino que ya muchos conocen este tema porque ahorita con todo lo que nos dan los celulares y las diferentes aplicaciones gratuitas es más fácil tener acceso como a este medio y a este mundo del audiovisual, así que yo sé que para algunos va a ser mucho más sencillo ir como digiriendo este tema. Yo tengo acá, voy a empezar a compartir pantalla ahora. Aquí tengo. Listo. ¿Lo pueden ver? Espero que sí. Sí, ahí se ve, Jessica. Listo, perfecto. Entonces, vamos, la edición es esa última parte, es lo que yo llamo y lo que muchos llaman la última escritura de una idea que nosotros podamos tener. Es la parte donde ya nos sentamos a armar ese rompecabezas que nosotros tenemos en video. Así que hay diferentes formas de hacerlo. Lo podemos hacer desde nuestro computador con diferentes programas de edición o lo podemos hacer desde nuestro celular de una manera. Mac, tenemos otro que se llama Final Cut Pro. Pero entonces lo que les decía, queremos tener la herramienta también en el celular y queremos poder agilizar de alguna manera algún proceso que tengamos en el teléfono y necesitamos subir algo. Hay herramientas muy buenas que o sea, no nos va a quedar realmente un resultado que sea de principiante, no tiene nada que ver con eso, sino realmente cómo nosotros podamos darle dominio a esas herramientas. Y acá hay una propuesta de cuatro diferentes aplicaciones, claramente en el Play Store, en el App Store también van a poder encontrar otras diferentes y cada una se ajustará obviamente al gusto de ustedes, a las necesidades, pero acá tenemos cuatro: KineMaster, Filmora, InShot y iMovie para iPhone. Yo utilizo InShot. Me ha gustado, he probado varias, pero esa es la que me parece para mí más útil. Tiene varias herramientas y ahorita las van a conocer. A veces está de alguna manera como la preocupación, ah, me va a quedar una marca de agua. Bueno, es importante por eso también saber seleccionar alguna que sea gratuita y no nos deje esa marca de agua ahí, que eso sí es muy maluco. Bueno, yo empiezo por acá. Les digo, ¿qué es importante cuando nosotros vamos a contar un mensaje, digamos, en el caso de ustedes que estamos en este masterclass de formación de formadores o la idea de que es lo importante replicar a las personas que nosotros estamos formando y más en el caso cuando vamos a transmitir una idea, yo sé que lo han visto con los demás compañeros que han estado en las otras masterclasses y es primero tener muy claro qué es nosotros, qué idea la que nosotros vamos a transmitir y qué es lo que vamos a contar. ¿Qué video? ¿De qué se trata? O sea, no llega el momento de grabar divagando a qué personas que vamos a entrevistar, que aquí, que allá, ¿será que esto? Cuando uno está con todas esas cosas todavía revueltas en la cabeza, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a llegar nosotros a perder tiempo y probablemente a grabar una cantidad de cosas que no nos van a servir y que al final tal vez no terminemos contando nada porque lo que grabamos ni siquiera es lo que necesitábamos. Entonces, para mí lo importante, primero que nada, es tener claro cuál es el mensaje que vamos a transmitir y de qué manera hacerlo.
Entonces, yo sé que voy a entrevistar a tal persona y para esa persona si es un cantante, si es un bailarín, si es una obra de teatro, entonces voy a grabar al actor y adicional a eso voy a grabar algunas partes de su actuación, algunas partes de su obra de teatro, porque si él me va a contar todo eso, pues qué chévere y además qué interesante poder mostrarle a las personas un ejemplo desde el backstage, o sea, detrás de escena, cómo se está maquillando, cómo se prepara para ese personaje. O sea, tener muy claro y eso, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo lo empezamos a hacer? Desde un guión. Entonces vamos a ver cuáles son, qué es lo que necesitamos para empezar a transmitir esa idea antes de llegar a la edición, porque si no tenemos eso claro, como les decía, no tenemos las fichas, ¿cómo vamos a llegar a armar un rompecabezas si no tenemos las fichas completas? Entonces, primero, lo que les decía, una idea. Después, escribir esa idea en un guión, lo que podría ser un guión literario, pero para que no suene de pronto como muy complicado y de pronto lo que nosotros estamos buscando es hacer algo más rápido, porque el guión literario es de pronto para producciones más elaboradas, producciones de ficción, producciones documentales, y de pronto lo que necesitamos ahorita son cosas de pronto más de la inmediatez, pero eso no quiere decir de que no tengamos una planeación. Entonces podemos tener en nuestra agenda, en nuestro cuaderno, cosas principales. ¿A quién vamos a entrevistar? ¿En qué lugar? ¿Y qué elementos narrativos necesitamos? O sea, ¿cómo vamos a ver esa idea en la pantalla? Que es lo que yo digo, guión técnico también. Entonces, necesitamos a tal persona entrevistada, le necesitamos en tal lugar, necesitamos cómo vamos a entrar a ese sitio, porque hay lugares, por ejemplo, que necesitan ciertos permisos. Si vamos, lo que les decía yo ahorita, si vamos a grabar a esta persona desde su preparación, si vamos de pronto también a quedarnos en una obra de teatro, si vamos a quedarnos también en la exposición, si, o sea, todo eso lo tenemos que nosotros tener claro para que el momento en que llegamos nosotros a editar, podamos ir armando eso tal y como lo teníamos en la cabeza, porque una cosa es lo que nosotros tengamos en la cabeza y si no lo ponemos en un papel de una manera organizada, se nos va a armar lo que podríamos decir como un sancocho allí. Entonces, el desglose de producción es lo que yo necesito para llevar eso que tengo en la cabeza y en el papel a la pantalla. Entonces, muchas veces no vamos a poder grabar todo en un solo día. Entonces, nos ponen a las personas en disposición para grabarlos el lunes. Entonces, eso es un desglose de producción. Lunes, entrevistas. Martes, imágenes de apoyo. Miércoles, entonces vamos a hacer todo lo que tenga que ver ya con la visualización de ese material. Ya el jueves vamos a sentarnos a editar. O sea, son ese tipo de cosas que nosotros necesitamos para tener un orden de lo que nosotros vamos a ir haciendo de una producción hasta llegar al resultado final, que es tener nuestro video ya finalizado. Acá tengo yo, bueno, lo que les mencionaba, el guión. Y cuando traducimos ese guión a imágenes, se les llama storyboard. Es muy necesario a veces también nosotros poderlo hacer para esas producciones pequeñas, tal vez no de una manera como muy detallada, como unos dibujos de pronto tan profesionales, pero sí hacernos una idea, por ejemplo, qué plano vamos a utilizar con la persona que vamos a entrevistar, si nosotros la necesitamos ver de cuerpo completo, entonces es un plano general, si por el contrario necesitamos algo más detallado, entonces un primer plano, un primerísimo primer plano, que yo sé que son cosas que han visto ustedes en las masterclasses anteriores. Acá tengo algo que me gusta mucho decir en esta parte de la edición y es que, ojo, que la edición no hace milagros porque nosotros a veces tenemos mucho el dicho de, ay, no, eso se arregla en edición. Tranquilo, tranquilo, eso luego lo arreglamos, sigamos, sigamos. Fresco que eso quedó como oscuro, pero en contraste se le quita o se le sube el brillo, eso se le arregla esa imagen. Lo que no está bien grabado y lo que no se hace bien desde la grabación, muchachos, difícilmente se va a poder solucionar después. Así que, sí. Es que me estoy cerciorando de que de pronto no tenga yo inconvenientes con mi internet y de pronto no me quede yo hablando sola. Entonces es muy importante poder nosotros tener muy controlado, lo mayor posible, controladas ciertas situaciones, lo que han podido ustedes aprender a través de las clases de fotografía, a través de las otras clases de preproducción. Por ejemplo, esta imagen que nosotros tenemos acá, ¿ustedes creen que eso en edición se va a poder solucionar? Si yo le voy a bajar el brillo, las partes que son blancas van a quedar estalladas. Entonces, si yo no me informo bien de cómo, de dónde voy a poner la iluminación, de dónde voy a poner el personaje, si lo tengo en un espacio, digamos, abierto,
el tema de dónde está el sol, de dónde está la luz, pues voy a llegar a edición y probablemente esa entrevista, ¿qué va a pasar? La señora de pronto me habló maravilloso, era el personaje más importante y no lo voy a poder utilizar. Entonces, ojo con eso, que es mejor demorarnos un poquito más en el momento de la grabación y no llegar a edición y tener que perder el material. Entonces, lo que les decía acá, muy importante, la hora de la grabación, las fuentes de luz para no llegar a tener esos inconvenientes de los que hablaba y los recursos técnicos también, los micrófonos, cerciorarnos. ¿Qué ha pasado? Y lo digo por experiencia y en muchos nos ocurre y aunque puede sonar un poquito chistoso, a veces pasa. Estamos grabando, no se conectó el micrófono, no se cercioró uno de realmente estaba recogiendo el audio que necesitábamos o nos quedó muy bajito y ya, ah, que en edición lo arreglo. Le voy a subir los volúmenes, la intensidad, y eso va a quedar. Así como le subo el volumen a la persona, pues el sonido ambiente también se me va a empezar a subir, los errores se van a empezar a notar. Entonces, ese tipo de cosas, como les mencionaba, es muy importante poderlas tener en claro desde el momento en que yo estoy grabando, incluso desde el momento en que estoy preparando mi grabación, qué micrófonos yo necesito, qué cámaras yo necesito, o no necesariamente, bueno, puedo grabar con un celular, claro está, pero entonces empezar a tener esos recursos y a medida que uno se va profesionalizando o empezando a ver qué es lo que necesita, ir empezando a tener esas herramientas. Ahora es muy fácil, digamos, no hacer una entrevista, listo. Si tengo yo el celular y tengo los auriculares que también tienen nuestro micrófono y recoge muy bien, bueno, vamos a usar esas herramientas que tenemos, pero pongamos cuidado dónde la vamos a poner de tal manera que no nos vaya a rozar con la camisa, que la persona que esté hablando luego no le vaya a pegar el micrófono. Que uno no tenga las herramientas más costosas y más profesionales no quiere decir que tenga la excusa para que las cosas salgan mal. Listo, vamos a continuar. Bueno, entonces, lo que les mencionaba, vamos a tener clara la idea, vamos a tener de alguna manera una estructura de esa idea que vamos a poner en pantalla, materializarla después, y entonces este proceso de edición va a ser más fácil, va a ser como de verdad llegar a armar un rompecabezas en lo que va a ser nuestra aplicación, nuestro programa. Entonces, también es muy importante tener listos esos recursos. ¿Qué recursos puedo tener yo para nutrir un video? Entonces, que yo necesito una voz en off. Una voz en off es esta voz que no hace parte, digamos, de la grabación como tal o del personaje, sino que es esa que vamos escuchando y que va siendo como de hilo conductor. Entonces, no es que yo llego a editar y, ¡ah!, no he grabado la voz en off, perdí el tiempo. ¡Ah!, no he bajado las imágenes de apoyo, que de pronto necesita algunas imágenes de apoyo de YouTube o necesitaba pedirle algunas imágenes. Un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen un artista y van a hacer un perfil donde cuenta de qué manera fue o se creó este artista, cómo fue desarrollándose con el tiempo, que empezó desde niño. Se me olvidó pedirle las fotografías o los videos. Se sentó a editar y no tenía los elementos para editar. Está perdiendo el tiempo. Entonces, de alguna manera, poder tener esas herramientas o esos recursos lo más completos posibles al momento de editar va a hacer que optimicemos el tiempo y podamos terminar lo más pronto posible. Entonces, yo sé que hay cosas que se nos pueden salir de las manos en que, es que no me lo han mandado y eso no quiere decir que no pueda comenzar. Claro que sí, pero si tengo más control de eso, seguramente vamos a terminar mucho más rápido. Entonces, acá les tengo como algunos términos de los que ustedes se pueden encontrar en el momento en que vamos a editar. Ahorita yo les voy a mostrar todo eso en un video. Entonces, vamos a aprender qué es un proyecto. O sea, si vamos a escuchar, yo les digo proyecto. Esas son palabras que se escuchan con muchísima frecuencia cuando estamos hablando de edición o de postproducción. Timeline o línea del tiempo es, mejor dicho, una de las palabras claves. Importar o exportar. Clip, el clip de audio, un clip de video, que son nuestras fotos. In, out, de donde empieza un video. Porque obviamente puedes grabar un video 1 o 2 horas, pero no quiere decir que todo eso lo vas a necesitar. Entonces, desde el minuto 5, in, hasta el minuto 6, out. Esas son palabras, cortar, dividir, el formato, la proporción. Ahorita, si yo lo voy a subir a Instagram, si yo lo voy a subir a YouTube, si yo lo voy a subir, dependiendo de dónde yo vaya a subir, necesita unas medidas de ese video. Transiciones, chroma key, ¿qué es un chroma key? Que es que nosotros hemos visto, de pronto nos encanta ver cómo graban esas películas de ficción y entonces vemos a unas personas en un estudio súper grande con un
fondo atrás verde y que luego eso se desaparece en edición y ponen unos escenarios. Eso se le llama cromaquía, esa técnica de poder reemplazar a ese fondo que nosotros tenemos atrás por el que necesitamos. Entonces, ahorita sí, manos a la obra, les voy a presentar cómo edito yo. Yo tengo un programa sobre cine y pues mi manera sencilla, y además porque es un programa sencillo de editar, de mostrarles a ustedes, es mostrándoles cómo edito yo mi programa, tanto en computador, o sea, a través de un programa profesional, como les mostré ahorita, que es Premiere, y en un programa sencillo de celular, que es el InShot. Bueno, yo quiero detener ahí un momentico y preguntarles cómo vamos. Por lo menos que algunos me puedan expresar cómo sienten, si de pronto voy muy rápido o cómo vamos. Tengo una preguntita, muy buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que muchas veces para uno tener el Premiere pues toca craquearlo, ¿no? Es difícil como hacerse la licencia. Sí. Digamos, si uno va a presentarse a un proyecto grande, un proyecto estatal, qué sé yo, y el hecho de que uno maneje estas herramientas craqueadas puede generar algún problema, o no sabría. O sea, digamos, si yo voy a presentarme a un proyecto grande con el gobierno, que a veces piden como tantos papeles, tantas cosas, el hecho de que uno maneje de pronto esas herramientas craqueadas puede generar conflicto. Claro, ahí sí obviamente necesitas tener los permisos y obviamente para eso también incluso en ocasiones los recursos que uno tiene es precisamente para poder también comprar esas herramientas. Y hace parte de alguna forma también como la infraestructura de todo lo que uno tenga destinado para ese proyecto. Pero hay unos que sí son gratuitos, como les decía, uno no se puede de pronto... y obviamente interfiere en la cantidad de herramientas que pueda tener una aplicación u otra al momento de uno utilizarlas, pero para lo sencillo, seguramente sí se pueden encontrar algunas. ¿Cuánto es el valor de una licencia, Aurora? No sé cuánto es el valor. Yo no me he presentado, digamos, ese tipo de proyectos y yo he manejado, digamos, en los que son las casas productoras como tal, pues ya tienen esas licencias, así que yo no he tenido ese inconveniente y no me ha tocado a mí tenerlo que comprar, así que... No me he enfrentado, digamos, a ese proceso de compra. Los de celular sí son todos gratuitos, pero pues obviamente tienen un limitante y que es la duración de lo que uno pueda estar editando, ¿no? Vamos a revisar acá. Buenos días. Sí, buenos días. Pues referente también a la pregunta, hay una opción que es válida para ese tipo de concursos y es comprar licencias temporales. Hoy en día toda la suite de Adobe, por ejemplo, uno la puede pagar mensual. Entonces, un proyecto se demora 3 meses en la ejecución, usted puede pagar la licencia esos 3 meses y en la convocatoria queda válido. Ah, bueno, perfecto. Eso está muy interesante y chévere que podamos compartir como esas experiencias y de todos ustedes que tienen de alguna manera esos recorridos también en lo que son convocatorias y que tienen muy claro cómo llevar a cabo esos procesos. Entonces ahí Santiago, mira que Guillermo te da también una opción pues bastante interesante para poder obviamente aplicar y tener un programa con el que puedas trabajar sin ningún inconveniente. ¿Cuál recomienda a modo personal para móviles, Aurora? Ya les voy a mostrar ahorita el que yo uso, como les mencionaba, se llama InShot. Es muy muy sencillo, ahorita lo van a poder ver cómo yo entro ahí, incluso cuando necesito un video que realmente no es de tanto tiempo, hasta yo prefiero editarlo allí porque me demoro incluso hasta menos que editándolo en Premiere. Pero pues eso depende para qué es el video, porque obviamente no es tan profesional y tiene uno cosas que no tiene tantas cosas en control. Pero si son para cosas de verdad sencillas, no le veo inconveniente poder utilizar una aplicación de celular y como lo mencionaba, depende pues también de la inmediatez. Bueno, voy a buscar... Entonces, el otro video que yo les traigo a ustedes. Acá la tengo. A ver, a ver.
Bueno, un segundo que me está transmitiendo es él. A ver. Listo, ahora sí. Entonces, acá lo que les mencionaba, yo cómo edito mi programa, que es un programa súper sencillo, es un programa de entrevista, un programa donde yo hago unas intervenciones y se dan las intervenciones del entrevistado y ya está. No tengo mucho realmente. Entonces, esa es mi edición del programa Premiere. Acá está abriendo la interfaz. Acá, por ejemplo, yo le doy nuevo proyecto. Le voy a ir dando pausa porque es que obviamente aquí se va un poquito más rápido. Nombro mi proyecto por lo regular. Los ítems que yo tengo allí, realmente casi nunca los muevo, pero hay que cerciorarse de pronto que no vaya a estar en otro formato. Por ejemplo, a veces dice PAL y nos va a quedar allí mal nuestro formato. Entonces, asegurarnos de que esté con los formatos que nosotros necesitamos. Acá, yo le pongo el nombre, ustedes pues obviamente dependiendo de lo que requieran. Qué pena, Jessica, creo sí. Que está congelada tu imagen. ¿Sí? Vamos a ver. Es que aquí... No, la imagen está bien, está fluida. Creo sí, que de pronto puede tener un problema allá en el... No, lo que pasa es que yo también la veo la carpeta sí. Y no yo también la veo el congelada. Programa. ¿Sí? A la vez se vuelve. La carpeta. Somos varios. Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué es lo que está ocurriendo. Porque si de pronto lo tiene a varias pantallas, puede ser que está compartiendo una de las pantallas. Miremos a ver, yo vuelvo y regreso. ¿Dónde estoy? Acá ya. Yo creo que ya. Esto ya lo ven. Ahorita sí se está moviendo. Sí, ahora sí. Correcto. Listo. Gafo, perfecto que estés por allí. Ahí me... Acá estoy yo. Me ayudas para que, de alguna manera, si de pronto se pasa algo, bienvenido a todos sus comentarios. Claro que sí, muchas gracias, Jess. Vale, gracias a ti. Bueno, aquí es que no está parado y estamos iniciando nuestro proyecto, como les mencionaba. Mientras se abre nuevamente, tenemos aquí todo, pues el inicio de lo que es Premiere. Realmente es muy sencillo, ¿no? De pronto, de entrada... Ve algo que es nuevo y puede parecer que es un poquito loco, pero cuando uno empieza a familiarizarse con la interfaz y todo esto, ya le coge cariño y entiende cada parte. Bueno, como les mencionaba, algunos términos que uno va a utilizar siempre que empiece el tema de la edición, timeline o línea de tiempo, es allí donde nosotros estamos parados y es donde se va a desarrollar toda la edición y donde vamos a tener todo nuestro material o todo nuestro rompecabezas. Yo les empiezo a presentar. Entonces, acá, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a importar nuestros archivos, nuestros videos, nuestras fotos, lo que vamos a necesitar para armar el rompecabezas. Entonces, en este caso, hay dos maneras de hacerlo, se los voy a mostrar. Es yendo a archivo importar, que es una de ellas. Y pues claramente voy a la carpeta, como ustedes pueden saber hacerlo desde otros programas, algo muy, muy normal, escojo el clip y le doy a abrir, normal. O sea, eso allí no tiene ciencia. ¿Aló, me escuchas? Sí, perfectamente. Hola, Jess, quería, no sé, preguntarte algo. Es que hace rato pasaste dos interfaces un poco rápida, sin la explicación de los sistemas que había ahí. Y no sé si es posible detenernos un ratico en ella para que algunos podamos tener conocimiento de ella. Porque eso, muchas veces esta interfaz asusta. Sí. Entonces la gente sí. Al ver esa primera imagen donde hay varios ítems y luego hay otro ítem hacia el lado derecho, pues se siente perdido. Entonces como para poder familiarizarme un poco más con esa interfaz. Como estas, ¿verdad?
De pronto son estas partes. Como yo les decía, por lo regular vienen ellas por defecto, lo que uno necesita, que es lo más típico, por así decirlo. Si uno ya tiene otros requerimientos más específicos, sí le toca empezar a mover. Pero por lo regular, lo más importante es ver que no vaya a estar en formato PAL y que podamos ver en esta última, en esas tres casillitas que nosotros tenemos aquí, donde dice formato, que esté en HDB. O sea, yo, eso es lo que yo siempre reviso para que no vaya a tener inconvenientes luego al exportar y luego al importar nuestro material. De resto, por lo regular, como les digo, viene ya por defecto, solamente es irle dando aceptar. Yo no he tenido inconvenientes de tenerle que estar haciendo como mucho a esto porque no requiero otras cosas especiales. O sea, si fuera, sí le voy cambiando algunos términos, pero para lo que nosotros vamos a utilizar en este momento, que son videos convencionales, no es necesario tener que estar manipulando esto, y es mejor no hacerlo porque luego, pues de alguna manera, ahí sí pierde de pronto el formato que nosotros queremos. A ver, ¿por dónde yo iba? Entonces, acá, normal. No sé si está... Igual no quiero que de pronto se preocupen tomando nota de lo que les decía, porque este video lo pueden luego encontrar. Simplemente para que vean que no es tan complicado como nos podemos llegar a imaginar. Entonces, aquí les voy a mostrar otra forma. Aquí yo me devuelvo un poquito y les muestro que me puedo ir a archivo, importar, meterme a la carpeta donde tengo mi video y le doy a abrir y él me queda ahí en mi programa, o me puedo salir del programa, me puedo ir a la carpeta y yo lo puedo arrastrar. O sea, hay diferentes maneras de hacerlo. Esto es como incluso cuando ustedes están haciendo una diapositiva o algo así. Entonces, acá también lo puedo hacer de esta manera. Me voy a la carpeta y ¿qué hago? Lo arrastro hasta mi programa. Lo puedo hacer de esa manera. Yo incluso lo hago así porque me parece incluso hasta más rápido. Entonces, ahí ya está la entrevista. Esa es la entrevista que yo voy a editar. Ya la tengo en mi biblioteca de medios. Ahí ya está guardadita, ya puedo hacer uso de ella. Entonces, cuando yo la subo, o sea, la tenía acá abajo en la biblioteca de medios, yo la arrastro hacia arriba. Ahí es donde puedo empezar a escoger las partes que vamos a usar y están los términos que les había mencionado antes, el in y el out, o la entrada y la salida. Porque yo a ella, ahí por ejemplo podemos ver, dice 31:50, probablemente yo no use esos 31 minutos, sino que puedo usar 5 o 10, entonces voy haciendo, voy escogiendo y seleccionando las partes que yo voy a usar. Bueno, acá también les doy aquí como un tip. El play es con la barra espaciadora. Eso que escuchan ahí, pues soy yo mientras estoy haciendo la entrevista. Entonces ahí yo voy buscando cuál es la parte cuando la persona empiece a hablar. ¿Ustedes escuchan el audio? Creo que no, ¿verdad? El audio de la del video. Sí. No, el audio de la edición no se escucha. Nos escuchamos aquí. Bueno, creo que sí, aunque se va a escuchar por retroalimentación, que me acordé que no se escucha. El espacio se llama Pino. Ahorita sí. En Valle, yo soy Jessica Blandón. Muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, aquí en el teclado, cuando yo ya detecto cuál es la parte donde yo voy a empezar el video que necesito, entonces le doy la letra I en el teclado. Si ven que se puso como verdecito, es porque ya me seleccionó una buena parte, pero todavía no hemos dicho hasta dónde. Gracias por tu invitación, por darle espacio a estos personajes en su espacio. Gracias. Bueno,
Listo, entonces ahí yo ya le di O, que es para marcar el final, que es out, pero pues sería como la parte de la salida. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahorita? Necesitamos ese material en nuestro espacio de trabajo, que es nuestra línea del tiempo, que es donde yo les dije que se iba a armar el rompecabezas. Entonces ya tengo una ficha, vamos a ponerla entonces en el timeline o en nuestra línea de tiempo. ¿Qué hice ahí? Ya la ven ahí. Lo que yo hice es arrastrarla. Él aquí me pide que si yo quiero mantener obviamente los estándares, sí, claramente, porque si no eso me va a cambiar ahí la forma o el tamaño, entonces yo lo quiero mantener. O lo que cojo el pedacito de arriba, o lo que pueden hacer ustedes también, es arrastrar por completo el video que teníamos en la biblioteca de medios y ponerla dentro del template, que ustedes digan, no, es que yo no voy a empezar a partirlo por pedacitos, sino que de verdad yo voy a usar todos esos 31 minutos y voy a editar encima de eso. Sí, o sea que cortar el video solo una fracción de tiempo. Así es, Marina, o sea, uno puede ir cortando el pedacito como ir de alguna manera con una tijera, ir cortando e ir dejando los espacios que yo no necesite allá. Lo puedo hacer desde la parte de arriba que les mostré ahorita dando in, out, o lo puedo hacer desde esta manera que es poniendo todo nuestro clip o nuestro video en la línea del tiempo y haciéndolo de esta otra forma. Tengo dos maneras. Hola. ¿Qué podrías volver a hacer? Es que pues yo nunca lo había visto de esa manera y como que no comprendí del todo la manera de... O sea, antes de meterlo a la línea de tiempo, que quede como el pitico nada más. El pitico nomás yo lo pongo de arriba, lo agarro de arriba. A ver, ¿dónde está? Marino, no es que sea mejor, es que Premiere es para computador e InShot es para celular. Son diferentes. Y pues Premiere es un programa profesional. InShot, pues al ser por celular, obviamente tiene otras características que no nos va a brindar también un programa que tengamos nosotros en nuestro computador, con una tarjeta gráfica, con una cantidad de cosas. Obviamente el tiempo, un celular no nos va a aguantar para nosotros ponernos a editar un material demasiado largo, no vamos a tener obviamente la misma facilidad de ir manipulando ciertas herramientas. Ahora se van a dar cuenta de eso, porque yo les voy a mostrar también InShot para que aprendan. Que lo que yo hice es simplemente o lo arrastro directamente desde allá arriba donde estamos viendo a la chica y lo arrastro hasta el timeline, que era la pregunta que nos hicieron ahorita, o lo arrastro directamente desde la biblioteca. Arrastro el pedacito de arriba o lo arrastro completo desde la biblioteca de medios. Tengo esas dos opciones. Entonces, como tengo todo completo en la línea del tiempo, porque lo arrastré completo de la biblioteca de medios, entonces aquí me toca empezar a hacer ese mismo proceso de ir cortando los pedacitos, pero el mismo en la línea de tiempo. A mí me sirve hacer eso para mi entrevista, porque tengo obviamente unos objetivos que pueden ser diferentes a los de ustedes, pero en este caso yo lo hago así porque necesito prácticamente todos esos 30 minutos. Solamente necesito eliminar, por ejemplo, esta parte donde se ve ese cuadrado blanco. Eso yo no lo necesito. Entonces, por eso a mí me sirve hacerlo de esta manera. Entonces, miren cómo lo voy a hacer. Les voy a mostrar cómo sale una cuchillita ahí, que esa es nuestra herramienta. Acá, si por ejemplo tenemos este clip, que es este azul que estamos viendo ahí, y lo vemos que está muy comprimido, ¿qué hacemos para que se nos vea más largo? Podamos tener acceso a esas ondas de audio con mayor claridad. En nuestro teclado encontramos el más. Cuando le damos más, se nos estira, y cuando le damos menos, se nos vuelve más chiquito. Entonces, eso nos permite poder visualizar bien las ondas y saber dónde vamos a cortar con mayor precisión. Entonces, miran ahí. Si yo voy a cortar el clip, que yo digo, esta parte ya no la necesito, o voy a dividirla, entonces en el teclado con la letra C, eso se me convierte el cursor en una cuchilla.
ahí para minimizar el timeline, lo que les estaba mencionando ahorita. Entonces, lo minimizo. ¿Qué hago ahí? Control C, cuchilla, y repetimos el proceso de cortar, porque ya ella terminó de terminarme, o sea, terminó de decir lo que yo necesitaba. Tengo esta opción que ustedes ven ahí como voy arrastrando. Ah, que no voy a usar la cuchilla, que no voy a usar la parte de arriba del in el out. Entonces puedo también eliminar la parte que tengo yo adelante moviendo el clip con el cursor hasta el lugar donde yo necesito. Esa es otra manera, mira, directamente arrastrándolo. Entonces voy eliminando lo que voy arrastrando. Eso va quedando borrado. Ahí voy buscando cuál es la parte donde voy a empezar. Ah, ya la encontré, listo. Entonces, eso que yo acabo de hacer, ¿cómo me va quedando? Como voy quitando las partes donde yo estaba hablando y se veía ese cuadro blanco, me va a ir quedando así, un pedazo sí, un pedazo no, o sea, como esos espacios en gris, y acá, vamos a continuar. Esa parte mía, yo la grabo aparte, o sea, yo la grabo en otro momento y la importo nuevamente y hago el mismo proceso que acabamos de ver. Voy recortando y ahorita tengo dos rompecabezas que tengo que mezclar. Mis intervenciones y las intervenciones de la entrevistada. Entonces, lo que les mencionaba, voy a irlos mezclando. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Yo lo selecciono y le doy como ustedes lo hacen en Word, como lo hacen en cualquier otro programa. Le doy control X, que es cortar. Y luego me ubico en la parte y le doy control V, que es pegar normal, como pegamos en cualquier otro lado, en el espacio que yo necesito, o directamente lo arrastro con el cursor hasta el lugar donde lo necesito. Mira, ahí pueden ver. O lo que les decía, control, es que se me va un poquito rápido. Y pegar con control V, igual la información que les acabo de dar. Ahí, por ejemplo, me voy a devolver un poquito nada más, para que vean cómo se arrastra. Ahí estoy mezclando, como les decía, mis partes y las de ella, para que se haga la conversación. Cojo el pedazo, control B. Y entonces, como lo corrí hasta cierto lugar, pero obviamente no podemos permitir que tengamos ese espacio gris allí porque va a ser unos cuadros en negro, entonces nos paramos en la mitad de esa parte gris y le damos eliminar rizo, que es eliminar ese espacio. Entonces, ahí nos paramos. Y listo. Ahí ya va quedando una pieza con la otra, arrastrando o cortando y pegando. Miren lo que les mencionaba, vamos quitando sus partes allí. ¿Cómo nos quedó? Listo, ahí nos quedó, ahí pueden ver que ya los dos rompecabezas están mezclados, por así decirlo. Listo. Pudimos mezclar esos dos clips. Entonces, ahorita, ¿qué pasa si yo quiero importar una foto que le quiero meter de pronto a nuestro video como apoyo? Pues lo mismo, el mismo proceso que un video. O nos vamos a archivo importar y buscamos nuestra foto, o nos vamos a la carpeta y la arrastramos a nuestra biblioteca. Facilísimo. Entonces yo siempre uso como una entrada, una foto de entrada. Acá lo mismo que hicimos ahorita, yo la arrastro la imagen al timeline, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, miren la foto en la biblioteca de medios, es una foto de un tamaño completamente diferente y cuando la arrastro al timeline, pues me quedó gigantesca. Yo no necesito eso así, necesito arreglarlo. Entonces, lo primero que yo hago es darle clic derecho y
arreglo el tamaño del fotograma. O van a poder ver también otra opción. Yo ajusto el tamaño y también me queda así. Ese tamaño a mí tampoco me gusta porque es muy pequeño. Entonces vemos el cuadrito que tiene estas puntas a los lados y también, como ustedes lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Word, se puede arrastrar y ustedes determinar el tamaño que más les gusta, que más necesiten. Normal. Entonces ahorita yo le voy a meter un sonido. Un sonido que puede ser lo que también llaman un foley. Entonces busco, solo bajé yo de internet. A mí me gusta ponerle como un sonido de cámara. Entonces, acá, lo mismo. Lo importé, pero el sonido no viene solamente en MP3, sino que este yo lo encontré en MP4, entonces tiene una imagen allí y yo no necesito esa imagen de sonido porque la imagen que yo voy a tener, pues, es la foto que tenemos en el timeline. Entonces, selecciono, lo mismo, cojo las partes, in, out, y en vez de coger todo el clip, como lo hicimos ahorita, como si fuera un video, solamente selecciono esas onditas de audio, que es la que me va a permitir tener solo el audio de ese clip que tenemos allí. Ya se les muestro, ahí está. Solo sonido, hay unas figuritas que es un icono que son unas ondas de audio. Si yo arrastro, lo cojo desde allí, solamente me va a coger el audio del clip de video que tengamos. Y ahí lo puse. Y listo. Entonces, como eso arranca de una manera como tan brusca, a mí me gusta tener unas transiciones. Unas transiciones, hay de diferentes, hay para todos los gustos, el que ir de blanco, ir hacia negro, ir fundido. Uno puede irle cacharreando de alguna manera en esa carpeta dependiendo del gusto de uno y también de la necesidad. Entonces, nos vamos a ventana que está arriba y buscamos efectos. Ahí está. Efectos. Esos efectos, ¿dónde salen? Salen donde estaba nuestra biblioteca de medios, ahí al lado izquierdo. Entonces, hay efectos de todo tipo, efectos de video, efectos de audio, transiciones. Entonces, vamos a hacer primero que unas transiciones. Yo busco ahí mis transiciones de video. Yo para pasar de esa imagen, yo siempre uso pasar a negro. Como les digo, ahí hay diferentes. Uno va probando de a una la que más le guste, la que más se adecue al proyecto que uno está editando. Entonces, ahorita, ¿cómo quedó? Me voy a devolver un poquito porque es que estuvo un poco raro. Otra vez, los efectos de video. Ahí lo busco. Y lo ubico. ¿Dónde lo ubico? Pues en la mitad de estos dos clips o en el inicio de cada uno, donde finaliza la foto que tenemos y donde arranca el video, de tal manera que nos los pueda unir de una manera más suave. Entonces, se fue a negro y ya pudimos ver ahí que tuvimos una transición a negro. Para el audio también me gusta para que esa cámara que está sonando ahí, luego mi voz no entre de una manera pues tan brusca. Entonces busco lo mismo, transiciones ya no de video, sino de audio. Listo. Cuando yo ya tengo todo esto, empiezo a poner los títulos o nombres, pues digamos en mi caso el nombre mío, el nombre de mi invitado, el nombre del proyecto, cómo se hacen títulos acá, entonces es muy fácil. Vamos arriba también y buscamos título, nuevo título y... No lo puedo hacer de muchísimas maneras, pero esto es, yo les estoy enseñando de una manera, pues, básica. Aquí es como si estuviéramos, si ustedes se ven de acortar, como en Paint. Entonces yo le voy a hacer un cuadrito, hago unos cuadritos para sobre ese cuadro poner el nombre, pero como les digo, eso es la creatividad de cada cual, no tienen que hacerlo como lo hago yo, sino que a medida que uno va conociendo la herramienta, pues así mismo se le ocurren ideas de cómo usar esas herramientas. Yo hago un cuadrito normal, muchachos, como en Paint. Que escojo el color, que blanco no me gusta, que tan oscuro no me gusta. Entonces ahí el color, ahí la opacidad para que sea más transparente, más oscuro. Yo hago luego otro cuadrito para luego sobre ese poner otro nombre. Se ubica normal, o sea, lo pueden mover como les menciono, como cuando estamos trabajando o en un Photoshop, hago lo mismo, corrijo el color, corrijo la opacidad.
Y arriba, miren, arriba ahí, tenemos esa flechita que nos va a ayudar y luego obviamente con el mouse, con el teclado, a poder mover esos elementos que tenemos allí dentro del cuadro dependiendo de cómo lo necesitamos. Para eso tenemos esa visualización para que nos podamos hacer una idea cómo nos va a quedar luego en el video. Entonces ahora escribir también, como les mencionaba, como en Paint tenemos la T y tenemos diferentes tipos de letra, entonces ahí le podemos variar el color, el tamaño, que si le queremos con borde, que si le queremos también con sombras, todo se lo podemos hacer. Entonces yo empiezo a escribir, como tenía el blanco del cuadro que había hecho antes, pues me empiezo a escribir en blanco, pero eso no es inconveniente, porque ya luego lo selecciono y como les mencionaba ahí ya, en esos que está, esas opciones que están ahí, le podemos cambiar el color, el tamaño, el tipo de letra, no va probando dependiendo de lo que más le gusta. Vamos con la flechita y lo movemos y lo ubicamos donde necesitamos. Y acá un lado le acomodo también el tamaño para que me quede bien ubicado dentro del cuadro. Y voy a escribir otra cosa, que es el cargo mío. ¿Cuál es mi cargo dentro de ese programa que estamos editando? Pues yo soy la presentadora y soy la productora. Entonces ahí, eso me quedó gigante, entonces le podemos cambiar el tamaño y lo mismo, ubicarlo donde lo necesito. ¿Aquí qué pasa? ¡Ay! Se me fue. Se fue. Un momento. ¿Qué se me hizo? Se me fue. Le di algo. Listo, un momento, que les quiero mostrar algo. Acá, cuando ya terminamos, le damos la X de cerrar. No se preocupen, eso no se les va a borrar, sino que se ha ido cerrando y es el igual. Ya nos queda nuestro título, nuestras letras, ahí mismo en la biblioteca de medios donde tenemos todo lo con lo que estamos trabajando y simplemente es arrastrarlo en el lugar en el que necesitamos. Yo le pongo unos efectos para que ese título tampoco salga así de repente, sino que tenga una entrada como más delicada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicimos ahorita, vamos a repasar el tema de los efectos. Ventana, efectos, transiciones de video. Y yo le busco otro efecto. Como les digo, eso es cacharreando los efectos y mirando cuál es el que más nos gusta también. Yo le pongo uno a la entrada y otro a la salida para que quede obviamente más estético. Listo. Perfecto. Ya le puse el de ella. Listo, yo ya tengo prácticamente todo el programa listo. Digamos que yo ya lo terminé de organizar el rompecabezas. Listo. Entonces, ahorita ya, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a exportarlo porque pues esto aquí en este programa no nos sirve, sino que tenemos que sacar el video de allí. Entonces, vamos a buscar un formato que se adapte para YouTube, porque en este caso mi video yo lo voy a montar en mi canal de YouTube. Bueno, primero aquí había algo importante que no les había mencionado, que es el tema del audio. Aquí tenemos, digamos, en la parte de derecha, los indicadores, nuestras barras de audio, que nos van a decir qué tan estallado, qué tan bajito está, y entonces, ¿cómo lo podemos manipular? Nos paramos en
el clip de audio que tenemos nosotros allí en la barra del tiempo, con el clic derecho en ganancia de audio podemos ir manipulando nosotros eso, le vamos dando un poquito más de tiempo. Yo lo voy a devolver para que puedan verlo. No sé si necesito un poco más. Clic derecho, ganancia de audio. Y acá, donde está el cuadrito, yo le voy poniendo, uno le va subiendo de a 2 o le va bajando menos 2 y va revisando en la barra cuánto es que nosotros estamos, es entre 6 y 12 que la barra esté ondeando allí para nosotros darnos cuenta que tenemos un audio en buenas condiciones o en el volumen que se requiere. Listo, no se olviden de ir guardando, eso también es importante, control S, que no se vaya la energía, que no tengamos un problema. El trabajo realizado. Listo, cuando terminamos, listo, ya podemos exportar, ya podemos guardar. Entonces, ¿qué hacemos? Archivo, exportar. Medios. Nos va a aparecer aquí una pantalla y acá hay que revisar también ciertas cosas. Empezamos por el formato. El formato más adecuado siempre es este que vamos a ver acá, les voy a mostrar. Ok, ya lo organizamos. Y como les decía, como yo lo voy a subir a YouTube, yo necesito que diga YouTube con la mejor calidad, HD 1080, 29.7, siempre es el que uso, 1.97, para que tengamos la mejor calidad posible al momento de subirlo a YouTube. Y acá ya le vamos a dar un nombre para que nos quede guardado. Acá ya le pongo listo mi nombre, pues el nombre del video. Y exportar. Esto se va a demorar, pues dependiendo del tamaño del video se demora, así que tener paciencia. Y ahorita yo lo voy a subir a YouTube. Súper fácil, la idea obviamente es tener una cuenta en Gmail, crear nuestro canal de YouTube. Aquí es como lo subo yo y también es muy sencillo. Vamos a nuestro canal, de pronto algunos ya lo tienen. Y vamos allí donde dice más, que es como una camarita, y le damos clic allí. Subir video. Y normal, como la vez pasada, como en Premiere. O lo buscamos donde está esta flecha y buscamos la carpeta donde dice seleccionar archivos, o vamos a la carpeta y lo arrastramos. Ustedes ya saben cómo más me gusta a mí. Yo lo arrastro, más sencillo. Y mando el video allí. Esto también se va a demorar. Mientras eso ocurre, yo le pongo el nombre, bueno, mejor dicho, me pongo a hacer mil cosas porque eso se demora como una hora subiendo, por lo menos con internet. Y aquí ya vamos finalizando como este proceso. Quería mostrarles como todo hasta que lo suba a YouTube, porque es importante, obviamente, no quedarnos con los materiales que nosotros tenemos como guardados en el computador, sino visualizarlo. La idea es poder llegar al mayor público posible y una manera de hacerlo también es tener nuestros contenidos en un canal de YouTube que es gratuito, o sea, no nos van a cobrar por subir nuestros videos allí, entonces no dejemos esos videos ahí como quien dice guardados en el baúl. Una práctica. Yo quería saber sobre el trabajo de Pueblo cuando usted hace una entrevista. O ¿el trabajo de qué? Cuando usted, por ejemplo, ¿sí me escucha bien? Sí, te escucho, sino que no te escuché esa otra partecita. Digamos, si usted una entrevista para un canal regional, por ejemplo. Sí. ¿Usted luego tiene problemas con un día luego subir su canal de YouTube? Pues teniendo en cuenta que es una entrevista con otro medio, digamos. Pero que, o sea, es que se te está entrecortando. Ah, qué pena. Por ejemplo, si yo voy a hacer un tutorial con la Secretaría de Cultura, ¿cierto? Sí. Y yo luego quiero que este tutorial además esté en mi canal, ¿hay inconvenientes algunas veces o cómo se medía con estas instituciones, por ejemplo? Pero es que obviamente tú me nombras de canales de televisión y todo eso, entonces eso depende también de los derechos que tú tengas sobre el material.
y los derechos de difusión, porque si ellos de pronto, un ejemplo, te contratan a ti para que hagas cierto material y es exclusivamente de ellos, tal vez no puedas replicarlo en otro lado, tal vez eso depende de los acuerdos que tú tengas con cada persona a la que tú le has hecho algún trabajo. Porque ellos pueden tener su mismo medio, entonces que tú lo subas a diferentes lugares y está protegido por algunos derechos de autor, pues se te va a desmontar, vas a tener alguna reclamación porque no es tu material. Así lo hayas hecho, pues ya no corresponde. Entonces, por ejemplo, esa entrevista en específico, ¿usted la hace como independiente? Sí, esas entrevistas son mías. Y yo les decía, bueno, ahí ya subió, yo me meto a mis videos y me cercioro que ya subió, listo, ahí ya está. Y lo puedo buscar y ahí ya quedó lo que nosotros hicimos, lo que nosotros editamos. Jessica, una preguntita. Claro. Dime. ¿Yes? Mira, una preguntita, en este editor que tienes... ¿está la posibilidad del audio para estéreo y monofónico para, por casualidad, hacer alguna limpieza de sonido? Siempre tiene la edición de video, de audio, claro, ahí tiene ecualizador y tiene diferentes herramientas para ir tú arreglando el audio, pero lo que yo les mencionaba, no pueden pretender de que porque tenga muchas herramientas un editor, algo que te salió mal desde la producción lo vayas a venir a solucionar como si pudieras hacer milagros. Así que hay que tener como en cuenta eso. Se pueden mejorar aspectos, más no venir a solucionar una cantidad de errores, ¿no? No, sí, yo lo decía, por ejemplo, porque digamos que se va a hacer un video sobre música y todo esto, y pues también existe una regla como de que por el canal derecho salen algunos instrumentos y por el canal izquierdo salen otros, y todo esto, entonces para ver si se podía manejar desde este editor esa, pues como esa dualidad de canales. Pues se puede hacer por dos canales, ahí ya aparte de audio, de pronto Oscar que está por allí nos pueda complementar. Hola. Sí, mira, lo que pasa es que allí hay una cosa, Jessy. Lo que el señor está preguntando allí, también recordar que Premiere se conecta con otros Adobe Premiere como Audition. O con Pro Tools también. Bueno, Pro Tools es para otro, pero ay, se me fue el internet. Hola. Jessica, ¿cuál fue la pregunta? Hola, no es que se me está yendo. No, estábamos hablando de la parte de la edición, entonces mencionaban que si para hacer toda esta parte de la mezcla, digamos, estéreo, para que unas personas puedan hacer la aparición de alguna manera de unos instrumentos por un lado y por el otro lado, de alguna forma, hacer como este trabajo estéreo, ¿no? Este juego de sonidos. Sí, pues mira, el juego de sonidos tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con la captura del sonido y tiene que ver con en dónde va a sonar. Tú puedes utilizar 5 o 6 canales de audio, digamos que por ejemplo en cine muchas veces se utiliza una consola que tiene 5 o 6 entradas y cada una de esas entradas es un micrófono para uno para ambiente, otro para diálogos, otro para etcétera, etcétera. Entonces, eso se captura así porque en el cine vos tenés 7 salidas de audio. Antes habíamos empezado con 2.1 Dolby, ta, ta, ta. Hoy estamos en 7.2, algo así, una vaina así, 7 salidas de audio distintas. Cuando vas a una sala de cine, escuchas que por tu lado derecho entran unos sonidos, por el lado izquierdo otros sonidos. Entonces, efectivamente, sí se usa capturar con varios micrófonos, varios sonidos, pero también hay que tener en cuenta que si todo eso lo vamos a ver en un celular, pues un celular tiene solamente 1 o 2 salidas de audio, entonces pues tendrá un parlantico, un baflecito ahí chiquito y eso pues irá a condensar y a fusionar todas las entradas de audio. Así es. Bueno. No sé si la persona que hizo la pregunta quedó
Ya quedó con su inquietud resuelta. Ya, qué pena, muchas gracias. Vale, no, tranquilo. Entonces, ahí lo que yo les mencioné fue como un paso así súper rápido, como les mencionaba también, es de alguna manera como para que conozcan la herramienta y el tutorial pues lo pueden tener si así lo desean, pero es algo como muy sencillo para que ustedes vean que no, o sea, enfrentarse a este tipo de programas tampoco es para que se vayan a asustar o vayan a pensar que no lo pueden hacer, o sea, pueden empezar con cosas así sencillas o tipos de entrevistas como el que les mencioné yo ahorita, que es ir armando un rompecabezas fácil de una pieza tras otra, ir mezclando su intervención con la intervención pues del entrevistado, poner estos títulos, poner estas transiciones. Entonces, esa es una manera, digamos, fácil de empezar. Les mencionaba también que yo uso en el celular otra aplicación y alguna es una alternativa cuando necesitamos hacer una cosa inmediata, o que realmente no implique como de mayores cosas o de mayores herramientas o efectos. Yo uso, vamos a buscarlo. Un momento. Ya les comparto esa pantalla, el que se llama InShot. Yo me imagino que también varios lo conocen. Aquí está. Buenas. Mira, yo tengo una pregunta, es que pues yo ya he manejado mucho, pues también este tipo de programas, pero sobre sistemas operativos Android, pero yo quería cacharrear, digamos, si yo que ya tengo una pared unicolor para poder editar el fondo a una persona, ese mismo programa Premiere me permite, ¿yo por qué lado me puedo meter? Ahí tienes que buscar en los efectos de video la opción de chroma key, eso es lo que tú dices, para poderle cambiar el fondo. Sí, pues es que he estado jodiendo con una caricatura en Animaker, pero me siento un poco limitado, entonces estoy mirando que como querer hacer montajes de video sobre otros. Sí, claro que se puede hacer. Entonces, ¿por qué lado uno se metería ahí en el Premiere como fondo o el mismo tutorial que tú nos botas? Ahí bueno, el tutorial que yo les muestro no estamos haciendo chroma aquí, pero se puede hacer, como les digo, ustedes entran allí en los mismos efectos, en efectos de video encuentran la opción de chroma aquí. Algo que sí. Perdón, interrumpo. Sí. En el canal de YouTube mío aparece un tutorial donde nosotros explicamos cómo se utiliza la herramienta de Chroma Key, que es con todos esos videitos que hacemos para TikTok y para Instagram. Entonces, pues, allí hay una, ahí puede mirar cómo se hace. ¿Nos puedes, Gafo, enviar el link para que las personas de alguna manera puedan acceder a él? Ahorita. Sí, señora, ya mismo se lo pongo en el chat. Y algo que tener como muy en cuenta es los colores también de la parte pues del croma. Incluso pues Oscar nos daba una masterclass la vez pasada y nos hacía esas recomendaciones de los colores que se pueden usar para cromar, verdes o azules. Nos mencionaba que lo importante de esos colores y el por qué es porque son los colores que menos podemos tener nosotros en el cuerpo. Entonces imagínense, si cromamos sobre un color que nosotros podemos tener en nuestra ropa o en nuestra piel, pues al momento de pasarlo por este efecto, pues va a desaparecer. Entonces eso es muy importante, y la iluminación para que evitemos que nos quede pues muy chapulinesco, como le digo yo, que se alcance a ver como esas chispitas de ruido allí cuando le damos el croma aquí. Entonces, si cuidamos, digamos, esos dos aspectos, vamos a tener un muy buen recorte en el momento de usar el efecto, que nos quede de alguna forma como lo más natural posible ese cambio entre lo que tenemos el personaje y el fondo de atrás que queremos cambiar. Bueno, aquí les voy a mostrar también un tutorial rápido y sencillo de lo que es InShot. Acá está. Acá lo tengo en mi celular. Entonces vamos a buscarlo. Es este. Ay, se me fue muy rápido. Un momento. Arrancar otra vez. Es este icono que tenemos acá, este cuadrito rojo. Acá yo le doy video también y le doy nuevo y busco entonces, ¿qué? Busco el clip que vamos a editar. Eso es súper sencillo.
Si de pronto yo ya estoy, dejé un video y no lo he terminado de editar, pues me va a aparecer acá abajo en este que dice 109, 118, 147. Esos son videos que no he terminado de editar y esta aplicación me permite guardarlos para luego seguir editando. Entonces acá voy a buscar, vamos a escoger los clips. Yo ahí escogí el clip y le doy a esta flechita verde y es como si le diera importar y ya lo tengo. Ya lo tengo acá en la pantalla y abajo lo que nos está mostrando esta flechita roja es el timeline que ya conocimos en el anterior programa. Disculpa, no estamos viendo la imagen de lo que estás explicando en este momento. Creo que estamos todos participando de la imagen. No escucho. No entendí lo que me dijeron. Que no. No está compartiendo pantalla. No. Pero aquí me dice que sí. Ay, tan raro. No, aquí te estamos viendo a ti toda linda ahí. Pero qué raro. Pues bueno, qué raro. A ver. ¿Allí? Listo, ya está empezando. Ya está cargando. Bueno, entonces me voy a devolver. Sí. Ve, qué raro. Listo, entonces, de nuevo. Vamos a buscar entonces el icono de InShot, que es rojito. Y les mencionaba que le doy aquí video, que es lo que vamos a editar. Pues este programa también permite editar fotos o hacer collage y todo eso, pero ahorita vamos a editar un video. Entonces, si le doy verde, puedo importar un video para hacer un nuevo video. Si le doy a alguno de los que tengo acá, aquí abajito en blanco, donde están estos números, puedo seguir editando algún video que yo ya haya empezado. O sea, me permite esta opción de poderlo terminar después, por así decirlo. Entonces aquí, nuevo, busco los clips que yo necesito, entonces voy a, y cuando ya lo encuentro, le doy aquí el chulito verde para importar, eso es muy fácil. Y entonces acá de una no lo importa directamente al timeline. Ahí lo tenemos, ahí lo estoy señalando con la flechita roja. Y entonces acá tengo este icono que es de lona, que es ajustar el tamaño de la imagen, que era lo que yo les decía al inicio de esta masterclass. O sea, ahorita podemos subir videos a todo lado, que si lo quiero subir a Instagram, que si lo quiero subir a Facebook, que si lo quiero subir a YouTube, a Instagram TV, pero cada una de esas plataformas, por así decirlo, esas redes sociales, requieren un tamaño diferente y si no lo acomodamos desde el principio, pues nos va a cortar un pedazo, nos va a quedar mal. Entonces, esta aplicación nos permite de una manera súper sencilla, con un solo clic, decirle para dónde lo necesitamos. Entonces, aquí les estoy presentando las herramientas, la lona para escoger el tamaño, música pues para importar pues el audio, la música. Aquí tenemos unos adhesivos que son unos recursos gráficos animados, como por ejemplo esta flechita que nos está mostrando todo, para escribir los textos, filtros de colores, las tijeras para recortar nuestros clips. Y eso es lo que podemos hacer, vamos a cortar. Entonces podemos recortar, cortar o dividir. Entonces es como lo que aprendimos ahorita en el anterior tutorial. Entonces, aquí cómo se corta, lo podemos hacer de diferentes maneras y es arrastrando ese recuadro verde que tenemos ahí con esa bolita, solamente ahí con nuestro dedo vamos arrastrando y vamos, a medida que vamos escuchando, cuál es, desde dónde se puede iniciar de alguna forma el video que vamos a editar. Entonces, ahí yo le voy moviendo, voy seleccionando. Entonces uno va escuchando y va seleccionando la parte. Y aquí va moviendo también la parte del final. Sería como nuestro in y nuestro out, esas dos bolitas. Y cuando uno ya lo escoge de una manera pues muy fácil, le da chulito. Lo voy a poner acá para que escuche. Listo, que ya escogimos la parte que necesitamos, chulito, fácil. Pues ya tenemos esta parte, vamos a hacer rompecabezas igual que ahora, en el otro, y acá cuando nos paramos en nuestros clips, acá tenemos dos clips, el de la entrevistada y el mío, con mis intervenciones. Cuando nos paramos allí, él hace que nosotros podamos darle orden a estos clips. Si yo me deslizo por encima,
puedo pasar esta entrevista de ella por encima de la mía, por tanto va a quedar en segundo lugar. O sea, va a quedar. ¿Vieron? Ahí lo cambio. Entonces, otra vez. Lo paso por encima para yo empezar a hablar primero. Súper fácil. Y entonces como quedé con la cabeza volteada porque así me grabó el celular y obviamente eso no lo necesito así. Entonces cuando yo me paro allí, me da estas opciones, recortar, cambiar la velocidad o girar. Entonces ahí yo volteo hasta que me cuadra donde es. Y ahorita lo vamos a organizar porque no nos sirve tampoco de esa manera. O sea, eso está ahí alargado y obviamente no nos funciona, así que nos vamos a donde Lona, donde les presenté ahorita a Lona. Y buscamos el que necesitamos, la proporción, encajar. Listo, ahí ya. Pero esto yo lo necesito para subir a dónde. Ahorita vamos a buscar cómo organizar eso. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en Premiere, pero en esta aplicación de celular que es muy fácil. Ahí me ven que miro para un lado, miro para el otro. Obviamente todo eso hay que quitarlo. Ya lo vamos a hacer. Podemos cambiarle, por ejemplo, el color del fondo, que no nos queden esas líneas de arriba y de abajo blancas. Un ejemplo, se los puedo mostrar. Ah, qué negro. Ah, que sin fondo. También lo podemos hacer. Esta herramienta nos permite hacer un montón de cosas. Ah, que yo lo quiero negro. Listo, también se puede hacer. Que quiero ponerle de fondo la misma imagen. También. Mire, hasta nuestro clip puede ser fondo. ¡Wow! ¡Qué rojo! Y le doy chulito allí. Seguimos. Y entonces regresamos a Lona para darle el tamaño que necesitamos para luego poderlo exportar. Miren lo que va a pasar acá. Yo lo puedo mover y deslizar y cambiarle el tamaño. O puedo hacer lo siguiente. Irme a proporción y como yo lo voy a subir a YouTube, miren ahí abajo, tengo los iconos de esas redes sociales, el icono de Instagram, que es para post, o lo quiero de manera cuadrada, o lo quiero de manera vertical, o lo quiero para YouTube, lo quiero para TikTok, entonces ahí tiene ya las medidas estandarizadas de tal manera que solo con un clic él ya le da el tamaño que uno quiere. Entonces yo voy a buscar cuál es YouTube, entonces ahí encuentro YouTube. Ese es el que yo necesito. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta que me queden esas líneas negras ahí, entonces yo lo voy a ajustar, lo voy a poner un poquito más grande. ¿Ven? Facilísimo. Y chulito. Entonces vamos a cortar esos pedazos que no me sirven porque estoy mirando para un lado, estoy mirando para el otro, o tal vez me equivoco cuando estoy haciendo estas entrevistas. Vamos a cortar toda esa parte. Más tengo una parte larguísima allí. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Listo. Para un saludo muy especial para todos los que se unen. Tum, tum, tum. Vamos a cortar en tijeritas. Y lo puedo cortar como les mencionaba ahorita. O lo arrastro de esa manera y selecciono la parte. O le doy también de otra forma. Ya van a ver. Vamos repasando aquí la manera de cortar. Periodista y documentalista colombiana, además de ser reconocida por el premio de periodismo Simón Bolívar por su mediometraje. Bueno, yo ahí. Eso, mirar hasta dónde va a terminar este clip. Listo, ahí yo le digo bienvenida. Yo la otra parte no necesito ni necesito mezclarlo con la intervención de ella. Entonces ahí puedo ver hasta dónde es. Pero mira, por ejemplo, yo necesito dividir. Vamos a ver. Tenemos un ruido acá. Eso ya. Aquí ya. Estamos esperando. Yo como voy a seguir necesitando esa entrevista y no la puedo cortar por completo porque o si no voy a perder el resto y yo necesito las otras intervenciones, es decir, las otras preguntas mías,
no lo voy a recortar arrastrando, sino que voy a dividirlo. Entonces ya me cambia a otra opción que se llama a dividir, dividirse. Entonces me ubico en el punto. Toca, como no tengo la imagen de las ondas como en Premiere, me toca ir dándole play, ir escuchando. Ahí, entonces yo digo, ahí lo necesito, ubico bien en la parte blanca y le doy dividir allí. Y chulito, fácil. Entonces ya esa otra parte que, que no necesito lo puedo botar. Listo, otra vez. Entonces vamos a cortar de nuevo. Dividir. Entonces, otra pregunta, vuelvo y me voy al clip gigante y le doy dividir para poder ir teniendo esos pedacitos para luego ir mezclando y haciendo pregunta mía, respuesta, pregunta mía, respuesta. Ya todo eso, por ejemplo, no lo necesito, estoy ahí. Lo que yo no voy a usar, me paro lo que yo no voy a usar y le doy basurita, borrar. Chao, se fue. Por ejemplo, aquí tenemos esto y falta arreglar el fondo de la entrevistada. Eso así con eso blanco se ve espantoso. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? O por lo menos a mí no me gusta. Vamos a ir donde Lona, que ya conocemos a Lona. Bueno, aquí tengo el fondo. Lo que he hecho primero, le podemos cambiar el color del fondo al que le guste, ponerle otro color. Y en Lona lo podemos arreglar con la proporción. De nuevo, YouTube. Y podemos hacer que encaje. Tan, 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 hasta toda la pantalla. Perfecto. Chulito. Que ya tenemos entonces eso, entonces esta primera parte tampoco la necesitamos y ya la borré, entonces tengo la pregunta y la respuesta para este ejemplo ya supremamente listas. Entonces, si queremos corregirle el color a la imagen, ahorita ustedes saben que todos nos gusta usar filtro, entonces esto nos tiene esa opción que le quiero poner un poquito más de así, asá, con, bueno, que brillo, como en Instagram. Esto nos tiene los filtros como en Instagram, que ya estamos acostumbrados, que mayor contraste, entonces le podemos mover la intensidad del efecto. Y podemos ir comparando cómo estaba antes para saber si hemos mejorado o hemos empeorado nuestro video con ese efecto. Listo. Entonces decidimos que, por ejemplo, que ya quedó súper bien allí, que nos gustó ese color. Eso es todo lo de ella, ya tenemos la respuesta. Ahorita vamos a hacer título, vamos a poner mi nombre, vamos a poner el nombre de la invitada. Y acá es muy fácil. Acá vamos a la T de texto. Empezamos a escribir. Normal. Póngale cuidado, aquí se puede hacer todo de una sola. Chulito. Entonces, aquí nos queda como en el timeline, nos queda encima y con estas flechitas que tenemos a los lados puedo definir la duración de cuánto. Si yo quiero que ese título que tengo esté en toda la entrevista o esté solamente un momentico, ahí puedo definir alándolo o recortándolo. O sea, deslizando yo defino, mire. Y el tamaño arriba también. De los extremos puedo definir el tamaño del texto que estoy haciendo. Muy fácil, por ejemplo, y el color, obviamente, el color de la letra, puedo decidir también si yo quiero que tenga un cuadrito como el que hicimos en Premiere, ahí le ponemos etiqueta y nos define el cuadrito, abajo podemos escoger la forma que queremos en círculo, que queremos más rectangular, bueno, para nuestros gustos. Y la opacidad, lo mismo, ¿qué tanto queremos que se vea ese cuadro? Y deslizando acá pues veo esa opacidad. Muy sencillo. Acá voy a ajustar el tamaño. Perfecto. Y chulito. Ya ahí nos quedó el título, por ejemplo. Una manera muy fácil. Solamente con darle texto. Listo. Vieron, súper sencillo.
Entonces vamos a ajustar también el volumen. El volumen también se puede ajustar desde acá, dependiendo de los niveles, si quedó muy alto, si queremos obviamente nivelar el audio de ella con el audio de, por ejemplo, el mío, que es el de la entrevistadora, pues también se puede hacer, tenemos diferentes herramientas. Y, por ejemplo, si queremos agregar estos muñequitos que yo tengo acá que pueden servir tal vez para lo que yo estoy haciendo en este momento, que es para ejemplificar, pues ahí en stickers están estos muñequitos. Me gusta mostrarlos porque, por ejemplo, en este momento para mí están siendo útiles. Estas flechitas están siendo útiles, por ejemplo, para hacer este tutorial. Pueden ser como que, ay, tan infantiles o eso para qué, puede ser como muy de el chiste, pero para este momento, como les menciono, para mí es un recurso que me sirve para ir ejemplificando. Y también lo mismo, puedo definir la duración y desde dónde lo quiero estar, dónde lo quiero poner. Entonces ahí, por ejemplo, si quiero poner los TRX, ahí tenemos eso. Perfecto. Vamos a hacer entonces otro título para repasar. Texto, vamos a texto, escribimos el nombre. Y acá podemos entonces escoger otro, incluso otro tipo de letra. Ahí vamos escogiendo la letra que a nosotros nos gusta. Como les digo, es muy chévere porque es demasiado fácil por acá. Y acá las etiquetas. Que hemos, miren cómo va cambiando la forma de la etiqueta, con los bordes redondeados, sin fondo. Bueno, eso depende, uno escoge dependiendo de la necesidad que tenga con el video que esté editando. Así que es muy, muy fácil. El tamaño, como les mencionaba ahorita, la intensidad, la opacidad del cuadro. Vamos a ir terminando, ya casi nos falta cómo exportarlo y listo. Chulito. Vamos a ver cómo quedó. Listo, entonces tenemos cómo cortar, cómo exportar, cómo poner títulos. Entonces ahorita que yo quiero importar una foto, entonces lo mismo, como lo que yo hacía la vez pasada en Premiere, yo tengo una manera de ponerle una introducción a eso, entonces vamos a buscar dónde tengo yo esta foto. Busco dónde está. En fotografías, buscaré una foto para iniciar. Entonces tengo esta que es donde da la entrada y acá puedo ubicarla como ya aprendimos a hacer este rompecabezas parándonos encima de ella. Entonces ya tengo este inicio, ahí me quedó encima el título y eso no puede ser así. Entonces vamos a acomodar este nombre que me quedó encima, ese nombre no puede quedar allí. Me voy a adhesivo y lo único que hago es ubicarme donde yo necesito y ahí lo puedo correr fácilmente y ya, ya está. Ya lo quité de ese lugar donde nos había quedado de manera incorrecta. Por ejemplo, y le podemos poner música. Yo aquí no tengo la música en el celular de la cámara que teníamos, entonces vamos a improvisar escogiendo alguna por allí. Tengo, no sé, vamos a mirar qué puede, algo para ejemplificar. Esto, por ejemplo, este es sonidito. Entonces quedó muy larga porque eso no me puede sonar encima de la entrevista. Entonces lo mismo de ahorita, me paro en ella y vamos a cortarla. Ahí le doy, por ejemplo, dividir. Me queda en dos partes y lo que no necesito, me paro en él y que le doy basurita. Y chao, se fue. Sencillo. Y se le puede poner también una transición. Ahí están los fundidos para que arranque de una manera suave y desaparezca de una manera suave. Y desaparece. Perfecto. Listo. Entonces yo ya tendría eso prácticamente, ejemplo, listo. Vamos finalizando. Es un ejemplo, es solamente una pregunta y una respuesta. Y ahorita exportar. Fácil. Le damos guardar arriba, guardar de nuevo y ahí escogemos la calidad.
Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, si de pronto es para un video que solamente vamos a subir a YouTube y tenemos nuestro video con buena calidad, podemos escoger alguno de esos dependiendo del peso. El mejor claramente es 1080. Entonces, para que quede con toda la calidad, eso se va a tardar allí un tiempito convirtiendo video y ya lo vamos a tener listo para subir donde queramos. Y ya, eso realmente fue todo por InShot. Y quiero que me digan qué les pareció. ¿Les pareció fácil, difícil? Es bueno, muy bacano, se ve. Es fácil, es muy fácil. Y de alguna manera, si uno arranca cacharreándole ahí, cuando ya entra de pronto a Premiere, ya entiende incluso más cosas. Porque ya tiene un acercamiento, un primer acercamiento con una herramienta de edición, si es que nunca la ha tenido. Entonces es bueno, es más que nada de práctica. A mí me pasa al contrario, yo siempre he manejado Premiere y no he manejado esas herramientas en el celular, muy poco las he manejado y me parece muy interesante, pues porque es chévere uno tener esa posibilidad. A veces termina uno haciendo en Premiere cosas que puede hacer ahí, muchas veces grabamos en el celular cosas y descargarlas, subirlas al computador para hacerlo en Premiere y muy chévere, se ve que es un, o sea, eso me encantó. Sí, ese es bueno. Como les decía, si es una entrevista corta, porque obviamente si vamos a hacer una entrevista pues de 20 minutos, pues no sé qué celular tengan que tener para que eso no les estalle, porque obviamente no es la misma capacidad de un celular que de un computador, de un programa que de otro, entonces no nos va a permitir hacer videos de pronto tan largos como quisiéramos, ¿no? Pero si es algo que realmente es algo, como les decía, de inmediatez, algo realmente sencillo, donde no le vamos a poner tanta cosa y nos sirve bastante y a mí me ha servido para hacer ese tipo de videos o de pronto para organizar algo que ya uno tenga por ahí, le faltó algún título, también funciona. Entonces es una herramienta que no la desecha uno, la tiene, digamos, ahí en el celular en caso pues que sea algo de emergencia, seguramente es de muy buena utilidad. Y sí, lo que decía, es muy fácil, hay que ensayarlo, hay que cacharrearle, hasta les quise mostrar hasta los muñequitos porque pues es una herramienta que tiene y como les mencionaba, hasta yo la usé para poderles mostrar a ustedes este tutorial. Muy chévere, muy chévere. Porque yo he ensayado con otros y la verdad, complicados algunos con los que traté de ensayar. Incluso hay uno que tiene Premiere que es Android. Uh-huh. La verdad me costó porque... Pues sí, lograba hacer cosas, pero no, al final no me pareció como... Este lo veo que es como más fácil, tiene más... No sé, tiene como todas las cosas y no sé si tú también es como que ya lo sabes manejar y lo haces ver tan fácil. No, es que es fácil, de verdad, porque es que no es que sea la... O sea, no es que lleve años utilizando eso. Uno incluso con los celulares descarga y lo borra porque no le gustó y vuelve y descarga otro, entonces es prácticamente también como en la prueba y el error con lo que a uno le guste y con las necesidades. Y hay una cosa muy importante en esta aplicación y muy chévere además, que permite grabar voz en off encima. Entonces uno, por ejemplo, puede tener todo el video y en el micrófono, ahí donde yo les mostré en audio, hay un micrófono y usted puede ir grabando encima la voz. Entonces, puede ir haciendo la voz en off. Tiene diferentes herramientas sencillitas, pero como les digo, los pueden sacar de paso para ciertas cosas. Obviamente no es el mismo resultado que podemos tener con un programa profesional, pero sí es una manera como de irnos acercando a la edición y lo que les mencionaba desde el principio, ir abriendo del panorama si de pronto en ningún momento nos habíamos acercado a esas herramientas, de ver que no es tan difícil porque de pronto a veces no nos animamos a hacer un video porque ay, hay que editar, no tengo ni idea de eso. No, se puede hacer, es que no necesariamente pues tiene que hacer la super película para arrancar, sino que pueden empezar con pequeños videos, con estas entrevistas y ver que ustedes también tienen la capacidad de poder ir haciendo como todos esos procesos y además de eso poder ir replicando la información a medida que ustedes van entendiendo, pueden ir obviamente explicándole a otros para que puedan irse metiendo en eso, además porque ahorita nos movemos con todo este tipo de videos. O sea, si uno no sube contenido a sus redes sociales, la verdad es como quien dice, no existe. Entonces es muy importante tener estas herramientas. No sé si de pronto tienen otra pregunta, nos quedan algunos minuticos por allí. Estos fueron unos tutoriales súper sencillos y súper rápidos, pero por eso les decía, no quería que se pusieran a tomar apuntes de nada, porque pues yo se los puedo enviar, los podemos colgar en algún lado, si es que de pronto quieren volverlos a ver en internet. Y,
y lo que mencionaba Gafo ahorita, pues ahí él tiene también tutoriales, entonces es muy sencillo como de pronto uno también ir buscando, ir cacharreando. No sé si de pronto tenemos por ahí el... Ah, mira, por ejemplo, ahí nos mandó, Oscar nos mandó el tutorial para hacer el croma, y Oscar es experto haciendo croma. Ha hecho unos videos bastante interesantes para sus redes sociales sobre utilizando, digamos, esta herramienta. Entonces, muy chévere que le puedan echar también una miradita allí al tutorial que él tiene para hacer croma aquí, que también es muy interesante de pronto cuando queremos cambiar el fondo, cuando queremos de pronto ser un poco más creativos y hacer otro tipo de videos. No pensar tampoco pues que eso no lo podemos hacer porque es que no tenemos el estudio pintado de verde, no. O sea, Oscar nos ha demostrado que desde casa podemos hacer unos cromas bastante buenos con unas cartulinas, con unos foamies, entonces chévere poder también tener esa herramienta ahí, como quien dice, en remojo por si de pronto la llegamos a necesitar. Angélica nos dice el croma, porfa. El croma, ahí como les mencionaba, nos dejó, es que no tengo ejemplos de croma porque no tengo yo grabaciones hechas para hacer un ejemplo de croma, pero sí está el tutorial de Oscar que subió por aquí, porque para eso tengo que tener una grabación hecha en pantalla, pues con un fondo verde o un fondo azul. No, pero no importa que no tenga fondo, es más como por ver por dónde te metes. Ah, ok. Pues entonces déjame un momento, entonces yo abro aquí el Premiere. Yo abro el Premiere y les comparto la pantalla. Está un poquito pesado para abrir. Bueno, vamos a abrir cualquier proyecto que yo tenga acá. A ver. Un momento que está esto bastante pesado, este Premiere. Ok. Ya les muestro. Está lento, lento, lentísimo. Puede ser pesadito. Sí, sí, es un, bueno, y más que como tengo acá ya varias entrevistas de alguna manera en edición, entonces empieza a cargar cada uno de los clips y todo esto, entonces, pues para no empezar como desde cero. A ver. ¿Qué versión tienes de Premiere? No, tengo una viejita. Porque no he podido arreglar el computador para que me soporte una mejor. Listo, bueno, un segundito, yo acá les alisto algo. La 2020 es un poquito más rápida. ¿Cuál? Jessica, la 2020, yo tengo la 2020, es la instalé hace poco, incluso me parece que se abre más rápido, es más. No, yo no. Y más con este tema de la pandemia y todo eso, no puedo traer aquí ningún ingeniero para que me arregle el computador. Entonces, bueno, sí, que a ver. Toca volverme ingeniero, tener. Sí, pero yo con los computadores me da un poquito de susto porque cuando uno tiene tanto material allí, le da miedo que cualquier movimiento por allí pueda ocasionar la pérdida de todos sus materiales. Entonces, no. Me da susto. Ahí lo mejor es que haga un backup en la nube. No, yo normalmente lo hago, pero uno tiene dividido el disco o tiene dos discos y desconecto el disco del material y hago lo que voy a hacer, formatear demás y luego sí. Listo. Ya. Ay, ¿qué se me hizo? Se me fueron ustedes. Listo. Acá yo donde tengo mi Premiere.
Bueno. Acá tengo mi Premiere. Yo acá me voy otra vez a mis efectos que me hicieron. Acá están. Efectos, efectos, efectos de video. ¿Se alcanzan a ver? Hola. Sí, correcto, se ve. Entonces, efectos de video acá. Chroma Key. Ya. ¿Ah? Sí, y acá está clave, clave. Chroma Key y clave. Lo que pasa es que no, vamos a ver. Incrustación por croma. Eso es lo que se supone que tendría yo que darle, pero esto no me va a cromar nada. Entonces acá, por ejemplo, nos aparece el azul. Vamos a ver. ¿Qué me cromaría esto? Esto no me croma nada. Lo tengo por blanco. Tendría que... Si ven cómo va desapareciendo, como le di blanco, que es la pared que tengo yo atrás y mi cara es blanca, pues donde yo le empiece a desaparecer, me va a desaparecer la cara, ¿no? Miren, tendría que tener un fondo completamente diferente, ni a los una muebles. Fotico. ¿No tienes una fotico ahí para que con azul? Una foto les hagas la muestra? No, pues, ah, busquémosla. Venga, yo descargo una. Foto, sí, venga, yo descargo una. Descarguemos una foto. Eso, descarguemos una foto para que veamos la... A ver, foto, fondo... Ay, ay, ay. Fondo azul y ponemos una persona, no sé, la ponemos a viajar a algún país. Este, Jessica, una... Sí. Jessica, una preguntita. Claro. ¿Qué formato recomienda para poder subir videos en buena calidad en WhatsApp? Ahí hay una opción en Premiere, se lo voy a mostrar de una vez. Mira, para compartir, vamos aquí a archivo, exportar, medios, ay, 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 estoy sin el mouse. Es que esto es la lentitud, pero no sé por qué está tan lento, está más lento de lo común. Un momento. Ahí está, dice teléfono y tablet. No, cuando uno les dice que necesita rapidez, miren, ahí está, por ejemplo. Sí, no, entonces digámosle que no, no le vamos a hacer nada. Ahí dice formato H.264 y ajuste predeterminado, tableta y teléfono. Entonces aquí buscamos tableta y teléfono Android. Entonces aquí le damos la de mejor calidad, que es 480x29.97. Jessica, perdón, se congeló la imagen. No, ya, no, ahí ya pasó. Obvio. Ya, ya. Ahí, esa es la que yo le doy para mandar por WhatsApp. Sí, la que yo uso. Sí. Bueno, entonces estamos bajando la foto de alguien con fondo azul, ¿no? A ver. Bueno, no importa, vamos a buscar, a bajar este chico. Jessica, hay un detalle, ¿no? Todos los Premier traen toda esta cobertura de formatos que está mostrando allí. Cuando no se tiene toda esta cobertura, ¿qué otra opción puede haber para poder subir? Pues yo tengo un Premiere que es gratis, o sea, yo tengo un Premiere que me descargaron así para yo poder, digamos que trabajar en mi casa, así que si lo tengo yo, que el mío no es pago, seguramente ustedes también van a tener esas herramientas. O sea, este me lo hicieron el favor de descargármelo, pues para poder yo trabajar aquí en esto, pero... En el 2020 cambian algunos nombres allí, pero son básicamente las mismas funciones. Uno lo ve en la calidad pues en las dimensiones, se da cuenta uno. Listo, entonces se supone que aquí ya voy a tener una fotografía. Listo, acá tengo una chica. Listo. Me hizo. Ahí. Voy a ponerla un poquito más grande, es que está como muy chiquita. No, ya se me desaforó. A ver si funciona en esta foto. El fondo. Entonces, que aquí cogemos nuestro gotero. Supondría que... Tendría que...
Es que no tengo el mouse, sí. ¿Qué se me hizo? Bien, ya ven cómo va cortando. Y uno ahí le va cortando lo más posible. Esto que se ve, por ejemplo, de este lado que va como muy, que va quedando como comido, uno lo puede ir solucionando. Mira, aquí vamos solucionando un poquito. Vamos a buscar como un fondo. Vamos a buscarle un fondo a la chica, no sé. Más que no, ha sido chévere. Bueno, no sé, cualquier cosa. Ha estado chévere una foto parada. Uf, pero no, está muy grande. Se hizo. Es que tengo el internet terrible. No me quiere cambiar ni una pantalla a otra. Debe ser porque estoy compartiendo pantalla que se vuelve tan lento. No le voy a poner fondo porque me salen unas imágenes grandísimas y eso es lo que tiene, me tiene eso tan lento. A ver. Bueno. Vamos a ponerle a París atrás. No le va a combinar para nada, pero... A ver. A ver, podemos mover ya. ¿Están viendo? Sí, sí estamos viendo. Ejemplo, yo soy. Le pusimos azul a la chica y la chica la pusimos en París. Eso sería lo mismo como un video, ¿no? Pero lo que yo les mencionaba, o sea, uno tiene que tratar de tener como muy bien iluminado para que no nos va a quedar como tan chapulinesco. Y de este lado uno le va moviendo de tal manera que pueda ir suavizando esos bordes del pelo, esos bordes de la ropa, para que queden como lo... O sea, lo más natural posible, que no se vaya a echar de ver, pues, que está en un croma. Por eso yo les decía, chévere que se pegue la pasadita también por el canal de Oscar Hincapié, para que vean que le ha hecho unos videos de cuarentena bastante interesantes con croma y hechos desde casa, ¿no? Lo que les decía, no es que uno se tenga que supeditar, solamente tener que hacer cosas, ah, es que no tengo el estudio, no tengo la tela verde, la tela azul. Ahí podemos darnos cuenta que... Vea, le ponemos el fondo, lo quitamos. Ese fue nuestro croma. Y ahí uno le va como acomodando el pelo, ahí quedó muchísimo mejor. Y ahí quedó ahí la chica en París. Sencillo, ¿sí vieron? Sencillos. ¿Por dónde nos metimos? Le dimos ventana, efectos, efectos de video, clave, incrustación por croma, arrastramos... El croma, importante que lo que vamos a cromar, es decir, el fondo siempre tiene que estar en la capa de abajo y la persona o el video o lo que nosotros le vamos a quitar el fondo tiene que estar en la parte de arriba, porque por ejemplo, lo cambiamos aquí como lo tenía yo ahora, pongo de pronto la Torre Eiffel arriba, ahí, si la pongo arriba, ahí no me quiere cambiar, es que no tengo el... Ya, si la pongo arriba, entonces me está tapando a la chica, eso es como el mismo... la misma lógica de las capas cuando estamos utilizando Photoshop, los que usan Photoshop, lo que está arriba va a tapar a lo que está abajo. Entonces, pues... Cuando vas a montar un carácter es igual. ¿Cómo? Es igual que cuando vas a montar un carácter, siempre debe ir arriba. Exacto, tiene que ir arriba porque si no, pues va a quedar por debajo de la imagen. Entonces tenemos que poner a la Torre Eiffel debajo para que la chica nos quede arriba. Entonces fue una cosa como tan fácil. ¿Vieron? Fácil. Listo.
Bueno, y me gustaría que me cuenten qué les pareció, si les parece sencillo, si se van a animar. ¿Qué Yo me voy a proyecto? poner a ensayar el de In Shock, me voy a poner a ensayar porque me dedicaría a cacharrear este resto de semana. Buenísimo. Sí, en el de Premiere yo estuve tratando ayer de descargarlo y me decía pues que tenía que comprar la licencia o solo me dan un tiempo pues para hacer uso del gratuito, pero es como limitado, entonces me dio cosa Lo descargarlas y traquea necesito uno mismo. ¿Cómo? Alfonso, no le escuché cómo. Es que lo que sucede es que cuando lo descargas, él te pide un número. Lo que estaba diciendo Alfonso es un crack, es un número. Entonces, la idea, lo que pasa es que, pues eso, digamos, si uno tiene más o menos ahí experiencia en eso, pues uno lo saca y empieza a ensayar los números en una parte especial. Pero si uno no tiene experiencia, lo mejor sería que Alfonso, que de pronto puede tener el acceso, para descargarlo o que podamos encontrar un acceso en donde ya esté craqueado, para que le pedimos el favor también a nuestro ingeniero. De pronto Rubén nos puede echar una mano, que él tiene conocimiento en eso, que nos regale un link en donde nosotros podamos descargar el programa y que si nos puede regalar un número de crack o mejor dicho, hacernos un paquete completo en donde nos pongan solo el link con la vaina ya para descargar. Si alguien de pronto sabe o tiene conocimiento, yo tengo un link, se los voy a mandar, pero no sé, eso con el paso del tiempo hay veces ya se cae y este es viejo, entonces pues si no les funciona, para que busquemos varias opciones. Pues ahí nos dice Rubén que sí los tiene y que el 2020 cambió mucho, pero entonces, pues, de alguna manera, pues son las mismas, mismos fundamentos de cortar, pegar y demás. Así que si descargamos el 2020 todos con los enlaces que nos vayan a pasar, pues es echarle una miradita de nuevo a la interfaz, porque pues obviamente las herramientas básicas pues no es que vayan a desaparecer. Muchas Me gracias. perdí un poquito ahí. Sí, no sé entonces de qué manera pues se los pasaría. Ahí ya con la base de datos que se tenga de acá podríamos entonces hacerles llegar. Eso es, hay una página. Hola. Hola, hola. Hola. Ah, sí, ya te oigo, Oscar. Hola. ¿Sí me Sí, oyen? cuéntanos. Sí. Ah, no, que hay una página que se llama, creo que es, tengo que buscar el link, Cali TV, algo así, calitv.com. Y allí hay una forma de descargarlo. Incluso el 2020 lo descarga uno y viene craqueado. Vos lo bajás, se te tarda, eso sí, tienes que tener un internet y un computador para descargarlo y se te va a tardar un buen ratico. Y lo recomendable es bajarlo con un programita que se llama JDownloader, ¿sí? Para que lo descargue más fácil, porque si lo vas a cargar directamente se te pesa más. Puedes escribirnos las instrucciones por el chat, ya sea por aquí o por el chat de WhatsApp, para que nosotros podamos seguir eso paso a paso con los nombres, como es, porque uno aquí dice download, pero pues uno no lo sabe escribir o no lo entiende bien. Entonces, si puedes hacer eso, te agradezco. Sí, yo ahora busco el link y se los envío al grupo de WhatsApp para que tengan y cualquier duda, con mucho gusto. Ah, bueno, ahí Eso. por ejemplo alguien dejó, dice, bueno, le pusieron J Downloader y compucalitv.com. Eso, compucali.com, ese es el mejor, o sea, de ahí lo descargué yo, ese es buenísimo. Bueno, podemos echarle una revisión todos allí para que podamos tener el programa nuevo, incluso yo que no tengo el de 2020. Compañero, buenos Es días. súper fácil, Jesse. Hola. Compañeros, yo tengo la suite de la Adobe CS6 y la tengo con el crack y queda full, queda con todas las funcionalidades. Entonces voy a montar una carpetica en un Drive
y se las pongo ahí también para que lo puedan ustedes utilizar. Genial, genial, Rubén. Muchas gracias. Sí. Listo, buenísimo. Genial, Roencho, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues escuchando a Rubén, le cuento que yo estoy ejecutando CS6, la suite de la Adobe, la estoy ejecutando a 64 bits, y el crack, lo que pasa es que cuando uno lo va a craquear, lo que tiene que hacer es copiar el crack de 32 bits en un sistema de 64 y te lo corre normal. Funciona Full HD. Ah, sí, claro, no, claro, obvio, la última versión viene pues muchísimo más completa, sino que pues de pronto para los que están iniciando y de pronto los que empiecen a trabajar el tema, que hacen cositas como muy básicas, ese CS6 les puede servir mucho. Ese 2020 es muy bueno, es más liviano que las versiones anteriores. En ese sentido, me parece a mí que corre más rápido, exporta más rápido y requiere menos equipo, por decirlo de una manera. Pues ya al compañero Rubén, que es, nos puede igual compartir entonces la información en el grupo de WhatsApp y si es posible como el paso a paso para los que queremos descargarlo y hacer el proceso pues, de la mejor manera para descargar el 2020. Nos colabora con eso, por favor. Y también los requisitos del 2020. Muchas gracias. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna otra pregunta para Jessica, para que vaya el cierre a la jornada. Jess. Sí, acá estoy. Pues primero que nada, agradecerles a todos por la atención, por estar allí tan pendientes. Cualquier información adicional que necesiten, con todo el gusto yo estoy atenta, estoy pendiente si quieren de pronto una explicación de pronto más detallada de lo que ustedes necesiten de una forma como más personalizada, con todo el gusto. Yo estoy allí para colaborar. Espero que pues les haya transmitido esa inquietud de sentarse a cacharrear, de conocer los programas, de que realmente se puede editar de una manera sencilla, de que no se van a volver locos, o bueno, pues sí, se puede volver uno loco al principio mientras lo abre, pero luego le va cogiendo cariño, le va cogiendo el tiro a la edición, que
pues para mí editar, uno se, de verdad, como podría decir, se encarreta y se le pasa el tiempo y es fascinante uno ver cómo lo que pudo grabar va tomando una forma diferente. Entonces los invito a eso, a que se animen y pues nada, agradecerles. Gracias, gracias, Jessy, gracias a ti, muy chévere tu clase, me encantó, aprendí cosas muy nuevas en todo. Yo manejo Premiere hace mucho rato, como te decía ahora rato, el tema del InShot, por lo menos para celular, ensayé mucho, si no me servían, o sea, por lo menos no me identificaba, me parece que ese programa voy a dedicarme a cacharrearlo bien, y no, nada, muchas gracias, muy chévere, y sí, decirles a todos que el tema de la edición enamora, crear enamora, pues es que uno crea cuando uno puede grabar y luego traer el material y arreglarlo, es crear, es algo muy bonito y muy chévere para uno. Claro que sí, así es, y a medida que uno va cacharreando más, se va dando cuenta que le puedo cambiar el color a esto, que le puedo poner esta imagen, que le puedo poner este efecto y ver cómo todo se va transformando, es muy emocionante, así que pues a darle sin miedo, a empezar de pronto con lo más sencillo y van viendo cómo todo va dando resultados y se van animando a hacer cositas más complicadas, entonces a eso, a animarse y a sentarse a crear como nos decía el compañero ahorita. Entonces, de nuevo agradecerles por todo eso y esperamos entonces el material que tengan todos ustedes por elaborar, que se animen y que salgan de aquí con toda la motivación posible para salir a grabar, editar y hacer mil cosas interesantes, hará conocer el trabajo que ustedes hacen, porque como les decía, de nada sirve tener un montón de ideas en la cabeza y dejarlas guardadas.